Para Shad muito bom. Para Shad nós temos alguns episódios muito interessantes. Nós vamos falar especificamente, vamos trazer a explicação do Cliacar sobre a questão da punição da cidade de Sedon vai que Sedom vai Elas, elas foram as cidades que foram os países que foram castigados por Hashem. Mas eh, nós vamos referir apenas sobre a questão de Lot e a esposa dele. E a Torá diz, no versículo 17 do capítulo 19: Vahiki E foi quando o Malach, o anjo que veio salvar Lot e a esposa, e na verdade as filhas de Lot também, os genros não quiseram sair, os casas, as filhas casadas não saíram. <coughs> Vai, Omer disse o Malach para Lot: E Malet nafshecha O se sale fugiendo de aquí, coge. Alta Bita Jareja, no puede olhar para atrás. alta e Amot, la quicar Y no descansa en em todo el Se va yendo, 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 corriendo. jara y Malet, pentiza Se va a ir aquella montaña y sube y la y fica. Y en la secuencia, Atona nos cuenta que comenzó a batear el día, comenzó el día, comenzó ahí viene la punición. Y en la secuencia está escrito, batabet a harav, en el versículo 26, batai a la esposa de Lot, ella viro el rostro para atrás y viro una estatua de Sao. Muy bien. En realidad, ya ¿por porque la esposa de Lot fue punida, en verdade fue advertida para no virar el rostro, pero ¿por qué aconteceu con ella esto? Entonces, Jamin nos ensina en no Midrash que justamente la esposa de Lot estaba en em desacuerdo con él y de convidar personas, él estaba en em Egipto, y e ainda la reclamó, o sea, ainda pedía y e ese costume se trajo de la casa de Abraham, vino y así que gritando. Pero en mi vida, que que da, en el aquí Ucliakar, él va con otro enfoque, y e él dice que Lot y e su esposa estaban preocupados pelo su seu patrimonio. ¿Qué acontece? Eh, Lot estaba saliendo a ciudad eh, y, y comenzó a echar un saco con dinero, con, con, con monedas de oro, con todo el pobre, rico, millonario Lot. Y, y los malajim apresaron a él. Eh? Y dijeron, vamos, vamos, como está escrito en los propios versículos. Vait mamá, vait con a chimbiado. Dice Vait mamá, en el versículo 6, que de la chile no, quería salvar los dinero. Entonces, os malajim. Entonces estaban preocupados con dinero, que no consiguieron y dice el clíacar, eh, la explicación más funda, fuera lo que Jajamín falaron y que yo dije en el inicio, dice Kliakar lo siguiente, que en la verdad es eh, no solamente la esposa de Lot no fez Tzedaká con un dinero que la tenía, que ellos tenían poderes ricos, como Abraham Abinu hacía que no dejaba ella Fazer-te da cá. Eh? Vá a Aí a orhim. Não queria nem ter convidados em casa. Pois o Pasuk diz: diz o queria que matzot afa. U Matzot. O próprio Lot ficou preparando as matzot para os malachim. Ele pensava que eram malachim pessoas. Então, a esposa de Lot realmente, ela omitiu o que Jajamim ha nos ensinam. Em mais ketubot. que tu Que nos ensina em segred que ha Melach Mamon Antigamente que não tinha geladeira e freezer. Como se deixava as coisas para que um pedaço de carne, um peixe? Como se salgava? Então você que diz Akbaram que sabe que é o que vai fazer durar o dinheiro e seu patrimônio no seu bolso? Qual é o saldo do dinheiro para perdurar e pendurar e perdurar e perdurar muito tempo? Hazer! Faça faltar ele para Tzedakah. A é como se fosse o sal em um pedaço de carne para não poder ser. E justamente ela pecou neste assunto. E ela estava pensando, e agora a gente vai sair e fugir daqui. Estamos saindo sem nada na mão. O que vamos fazer quando o lot falecer? De que eu vou viver? De que eu não vou viver? E acabou acontecendo justamente este problema. que ella justamente viró una estatua de sal porque justamente ella estaba contraria a toda esta filosofía de Abraham Avino, que era distribuir su patrimonio para los otros a través de Hasadim, de geset, y que ella era contrario de esto. Y por eso, dice el Kliakar, es otra explicación de que Pashut se entiende, es que ella viró Netziv Melach. Na sequência da peraixá, nós temos nesta esta uma coisa muito interessante. temos a e depois que Abraão consegue eh, passar o teste e levou Isaac e quase deu a ele até que o mal veio de Hashem e Hashem abençoou ele no fim e disse para ele no versículo 17 do capítulo 22, que pois abençoar te abençoaré Ve arba, arbe, etzarachá, que a ashamaim, y aumentar, aumentaré su descendencia como las estrellas del cielo, ve al asher, alzfatayam, y como areya na beira del mar, veirá Zarachá, echar y su descendencia va a herdar y va a vencer sus enemigos. Hasta aquí el versículo. Y dice Ukliakar una cosa muy interesante. ¿Por qué? Am Israel, às vezes é comparado às estrelas, às vezes é comparado a Que Holayam, como a areia do mar, e às vezes é comparado a Que Afara Arets, como o pó da terra. E diz o Cliacar o, o seguinte: que essas três, essas três comparações são em tempos diferentes, certo? Vea Zaraja, que Jehová Shamayim, ¿cierto? Que Jochebea Shamayim es cuando está en su ápice, ¿cierto? En su grandeza y brillando para un mundo entero. Esto es que Jehová Shamayim. A comparación con la areia de Zuliakar, la areia, a um causa um e de un pacto con el mar, Hizo un pacto y colocó de bajera a praia, a areia en la praia que a pesar que un nivel del mar es más alto que un nivel de arena cuando llega a arena boom bate y va para atrás fuera de cuando acaso el que acontece alguna desgracia lo halle no más normalmente la agua no vence a arena y eso es la comparación de Am Israel cuando los otros pueblos se levantan contra Israel para exterminarlos como ondas Super altas, que se elevan, se elevan, se elevan, se elevan encima de la playa, bum, col mi suareja begaleja, alayabaru, ¿cierto? Ese es lo que dice Pazuquenteiri, col mi suareja begaleja, las ondas, alayabaru, pero llega una hora, que llega na la playa. y eso un juego, una ley natural que Kojuruhu colocó, que hace con que las aguas del mar retrocedam, e isto é a segunda de Israel na comparação com a areia e esses são os dois que aqui Hashem disse para Abraham que mas temos uma que não está escrito aqui -a -a -afara -aretz. <coughs> Afara -aretz como pó da terra o pó da terra se indica quando a Israel está sendo pisoteado como o da terra está no seu nível mais baixo Y está siendo pisoteado y atacado de cualquier modo. Mesmo así, ¿cierto? La Torah dice, para Abraham vino, es para frente en capítulo 28. Ve no, allá, no es para Abraham. Ve o allá, Zarahaka, para Jacob. Farat está yama, ama, vaquedma, zafona, a partir de ahí, la debajo, como poda tierra terra que ve un viento y espalia a él y para todos los cantos,